al otro plano y pues nomás esperamos a que cargue un poquito el dibujo y aquí ya lo tenemos. Este es el otro programa que se llama Artlantis y aquí es cuando donde vamos a hacer nuestros renders. Cuando yo estoy, esto me da para hacer las perspectivas. Este de aquí es para controlar los objetos en tercera dimensión. Este de aquí es para las luces. Bueno, este es el de las luces. Y este de acá era el de el sol. Por ejemplo, yo le doy clic aquí. Aquí me controla las nubes. Aquí se las quito. Aquí chequeo esto. O hasta le quito el cheque y se quitan y se ponen las nubes. Entonces, si le aprieto aquí a los dados, me va cambiando los tipos de nubes. Aquí es el lugar, la fecha en lo que quiero. Esta parte es la hora, son las 10 de la mañana supuestamente, entonces así se va haciendo de noche. Las luces están prendidas. Aquí tengo los grupos de luces. Por cierto, las luces negras no funcionan. Porque no sé, son detalles que tiene el programa. Aquí agarro. Vamos a quitar este. Aquí selecciono todas. Les voy a apagar porque es de día. El problema es que no necesito, no lo puedo apagar. O sea, aquí, si le doy clic aquí en esta parte, me aparece un mapa de segunda dimensión. Entonces me acerco y ahí está mi mapa. ¿Por qué? Porque si me trato de mover con la rueda del mouse, esta cosa va rapidísimo. Y no es lo mismo que si me muevo así, más lento. Vaya, ¿no? Entonces, con este programa también puedo empezar insertando cosas. De clic aquí y aquí están shaders. Que este no va a hacer nada de shading. Más bien lo que voy a hacer es buscar objetos. Puedo meterle hasta un elefante. Pinche elefante gigantesco. Que si yo me alejo se va a ver como un mamut del tamaño de la casa. Pero no hay problema porque aquí lo podemos ajustar. Dimensiones. Para empezar, yo no quiero que tenga de alto 760, no vamos a dejarlo de 2 metros, ¿no? No, no sé dónde quedó, capaz de que está dentro de la casa. ¿Quién sabe qué lo hizo? Sinceramente, ah no, pues tiene 2 centímetros, son 200 centímetros. Ya me queda de 2 metros de altura el elefante, pero en este caso no quiero un elefante. Entonces, ¿qué hago? Lo borro. Pero aquí hay muchísimas cosas, hay vacas ahí. Vaya tipo hipopótamos, puercos y todo eso, ¿no? Entonces vamos a poner unos pajaritos ahí en el horizonte. También este programa consume algo de memoria. No sé qué le esté pasando al sol en estos momentos. O si haya hecho algo raro con el cielo, que lo haya borrado. Que eso es muy común. No sé. A ver qué está pasando aquí. Aquí tenemos diferentes vistas. Que fue haciendo, ya se ven muy diferentes a la versión anterior. Acá lo que podemos hacer para que no se vea tan triste es en Objects. Esperemos un poquito. También vienen plantitas. No lo ves. Que serían helechos. No quiero grass. Flor de cera. Concreto. Ahorita no quiero nada de flores. Quiero plantas tropicales. ¿Cuál estará? Estamos cambiando de vistas. Para cambiar esto es muy fácil. Me meto aquí.
Y si se fijan en esta parte de la sección aquí se seleccionó esta. Entonces agarro, la borro. Le doy clic derecho ahí mismo. Agregar textura. Y me meto a unas. Vaya, no imágenes. Vamos a ponerle mi foto. O a Bruce Lee, vamos a ponerle a Bruce Lee que sale en la tele. Lo selecciono, lo puedo ir moviendo y ya se queda. Lo mismo hago con estas maravillas de acá. Tengo todas estas fotos del Pirata Morgan, que la verdad pues es una obra de arte, pero creo que no aplica. Entonces nos vamos borrando. Trata de darle en el centro para que se seleccione la imagen. Delete. Perfecto. Ahora quiero poner otras imágenes, ¿no? Entonces nada más le doy clic aquí. Donde se selecciona, le doy clic derecho, agregar textura. Y así voy agregando, o sea, al tigre. Lo selecciono y tiene una maravillosa forma de, por alguna razón no se escogió. No le hace, aquí lo selecciono. Y puedo hacerlo más chico. Ya está, ahora selecciono este, clic derecho. Pongo agregar textura, que ya no quiero darle. Vamos a poner las fotos de arquitectura, ¿no? Igual del mismo modo, me bajo, clic derecho aquí, le bajo la escala, aquí está muy chico, muy grande, lo voy moviendo aquí, y ya queda así con varias. Y bueno, eso es en su mayoría. Bueno, pues ya terminamos nuestros renders y ahora lo que les quiero mostrar es dónde están guardados. Yo siempre los guardo en el mismo lado. El trabajo, tenemos las casas, esta casa es de Arturo Sivatta y aquí tenemos los renders. Van a ver una diferencia muy grande de los primeros que tenía. Para empezar, el cliente me solicitó que le quitara a la gente, que sí se la podemos poner. Pero si se fijan, está un poquito muy verde. Al menos en donde son las ventanas. Entonces, pues le cambiamos esos tonos verdes. Y estaba muy. Le metimos coches, una camioneta y un BMW. Y estos eran los primeros renders. Bueno, este sí se quedó de los de ahorita. Pero les faltaba algo, ¿no? Entonces, pues estos son los finales. Y esto es lo que me queda. Ya se ven con mucho más vida, ¿no? Esta es la terraza jardín. La televisión, ya, con libros. Mesa con sus platitos. Me gustó así como se ve la recámara. Y la terraza jardín. Tan, tan. Sale, pues, muchas gracias. Cualquier cosa, nos vemos.